¿Qué tal? Somos Capanga. Estamos presentando a los amigos. Gracias, amigo. Bueno, desde su inicio, 29 años, ¿sí? que van caminando, van recorriendo por todo el mundo. Más allá del accidente, más allá de todo lo que, la sangre que ha corrido, ¿no? Dentro de lo que son los recuerdos, la historia, ¿qué es lo que te queda a vos, a ustedes, sobre cada vez que hace poco que han subido al escenario nuevamente y con, yendo con lo que había dicho acá la colega, ¿qué pasa cuando ustedes se chocan con el escenario y con la gente, con sus fans? Mira, cada época tiene su vida, su manera de justamente de fluir la sangre y de fluir a lo que pasa. Esta es una época muy copada, muy linda, que nos está haciendo vivir cosas maravillosas. Yo creo que lo importante, a mí esta época, lo que el Catupecu, lo que me hace pensar esta reencarnación, es justamente que tiene que ser siempre de esta manera, porque, digamos, yo nunca pensé la historia de Catupecu, nunca lo viví como un altibajo, ¿viste?, de éxito, de nada. Para mí el éxito es que vos estés feliz, porque, de hecho, el día que empecé a tomar la determinación de matar a Catupecu, de pararlo, lo que sea, en la anterior formación, era un día que justamente nos estaba yendo muy bien económicamente, muy bien con la gente, una gira que estábamos, pero yo no me sentía que estaba pleno. Entonces un poco recobré lo que, te lo digo personalmente, lo que el estar pleno con Bantra, estando tocando con Charlie, con Juli, y después jamás pensé que me iba a pasar de vuelta con él, de verdad lo digo, de esta forma con Catupecu, que mucho tiene que ver con que nos reencontramos con Abril, y
eso es, si lo das todo, estamos almorzando y yo decía que vos siempre lo das todo, pero el asunto es si te bajás y vos también sentís la misma felicidad que siente el público. Entonces, en ese caso, el estar haciendo un disco nuevo es muy alucinante. No sé, viste, estaba en el hotel, empecé a tocar, bueno, en una conferencia de prensa, vamos, de repente estoy sentado acá y digo, uy, ¿cómo haciendo una conferencia de prensa acá con esta formación antigua, nueva? Es raro porque estamos con Abril, que somos el inicio de Catupecu, y a la vez con ellos que vivimos tantas cosas, junto con él, que fue desde asistente de Gaby, después asistente mío, y después jefe de escenario, después manager de Catupecu. La vida nos llevó a hacer esto, y a Juli, que trabajó también en el costado del escenario en la producción y al tiempo ya estaba tocando en Bantra. Entonces es loco, ¿viste? Es muy loco, es difícil explicar cómo es que se dio esto, y es fácil decir que nos está haciendo fácil en algún sentido. Bien. A vos, bueno, yo en realidad voy a decirles también, yo fui de la generación, la primer generación que escuchó Catupecu muy chiquitita, de hecho fue el primer recital al que fui. Y ahora veo que hay una nueva generación que escucha este Catupecu. Y quiero saber, porque a mí lo que me llamó la atención en ese momento, y creo que a toda esa generación que escuchábamos al Catupecu, fue el alma. Entonces quiero saber, digamos, primero, ver cómo es el plano emocional de ustedes, cómo están ahora ustedes con este Catupecu, y saber cuál es el alma de este Catupecu. Bueno, te lo puedo contestar yo dos, porque él venía cuando era muy chiquito, que era Catupecu, a Cemento, él lo vio en Cemento con Abril. Y él ni llegó a ver a Catupecu. Mira, una de las cosas que pasa acá cuando lo escuchaba Fer hablar, hay algo que pasa internamente entre nosotros que la verdad nos cuesta, cuando él se sorprende porque vinimos acá a una conferencia, la verdad que nos cuesta interpretar qué es lo que pasa para afuera de eso que realmente nos pasa a nosotros para adentro. Lo que acá nos pasó a nosotros básicamente es que nos encontramos cuatro personas que musicalmente y personalmente estamos directamente pegados, que no lo sabíamos, porque yo a Abril lo conozco hace... Dejá el celular, querido. Que lo conozco hace poco menos de 2 años. Y a Juli también, a Juli creo que parece que lo conozco hace 10, lo conozco hace 3 años. Y la verdad que en un momento nos encontramos y nos dimos cuenta que éramos una banda, pero no estuvo planeado. Entonces la verdad que el espíritu que se formó de esto, en un momento nos dimos cuenta que era el espíritu de Catupecu. Y es la relación que tenemos nosotros cuatro, y básicamente en algún momento emparentamos eso que nosotros sentimos con Catupecu y lo volvimos uno. Ahora, lo que todavía nos sorprende es lo que pasa por afuera. Realmente nos sorprende, incluso habiendo estado en Catupecu, yo estoy hace más de 15 años, pero hace 30, y Abril también, con interferencias. Con interferencias. Y así todo nos sigue sorprendiendo. Y me parece que el motor nuestro es eso, es sorprendernos de las elecciones que realmente hacemos, que son lo más reales que puede haber. Este Catupecu que ahora es lo más real que puede haber, porque realmente apareció, sencillamente apareció. No lo buscamos, no lo armamos, no lo pensamos, no hubo una estrategia, no, simplemente apareció, y cuando nos quisimos dar cuenta, Catupecu éramos nosotros cuatro y acá estamos. No, es un espíritu joven también, y se mantiene eso. Y eso me parece también lo que llama a las nuevas generaciones. Lo digo como vocero de ella. Pero es en serio, los últimos shows tienen 17 años. No, pero los últimos shows nos estuvo pasando. Nos pasó de ver chicos y chicas de 20, 23, que realmente venían a los conciertos, que eran chicos de 18. Y esos son chicos y chicas que no tuvieron la oportunidad, como yo, de ver a Catupecu, y menos a yo juntos. Así que es re lindo ese encuentro. Porque, bueno, eso, nada, la banda sigue teniendo un espíritu joven y eso llega. Yo creo que hay algo interesantísimo en eso, porque o sea, siento que yo no tenía ninguna intención de subirme o ponerme de vuelta el traje de Catupecu, más allá que bastante parecido, quizás más realidad. Pero
Creo que una cosa interesantísima de esto que pasó, interesante digo porque a veces me tengo que poner a analizarlo para darme cuenta, me lo hicieron ver muchos amigos y amigas en el Lollapalooza, ¿viste? Que el Lollapalooza fue un festival que nosotros entramos por la puerta de costado porque vino la gente de DF y de Lollapalooza a vernos a un show al Vorterix, y 3 meses antes, 4, se arregló. Lollapalooza lo tenía que arreglar con mucho tiempo de anticipación y la gente había comprado las entradas sin saber que tocaba Catupecu. Un poco quizás hizo eso también que ayude a que se agoten las entradas, y nos lo dimos cuenta en el show. O sea, cuando salimos a tocar había más de 80.000 personas y muchos amigos y amigas me decían, loco, me mataban filmaciones, mirá lo que es esto, era gente saltando, haciendo un poco, cantando desde muy escasa edad, ¿viste? De 17, 18, 19 años. Nos pasó también el Quilmes Rock, generaciones muy nuevas, ¿viste? Viendo a Catupecu y emocionada. Yo, me quedan imágenes de todos los shows de Chile, Paraguay, Colombia, sobre todo en Lollapalooza, ahí me quedaron varias imágenes de chicas y chicos llorando, así diciendo gracias por volver, eso yo. Y, bueno, no sé, para mí es sorprendente porque eso no lo podés inventar, no lo podés forzar, y menos si